No se te olvide checar la descripción del video para más información. Y hola a todo el mundo, aquí Heilomsi y el día de hoy les traigo este juego que ustedes jamás han jugado, Heilomsi Birth. Y en este caso mi cara está flotando en el cielo. Tengo que evitar que unas tuberías me maten y está un poquito cabroncito el juego. Ahorita mi récord es de 4, pero yo digo que sí se puede más, yo digo que sí se puede fácil. Vean, 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 5. ¡Ah, mierda! ¡Caí! Ahí estoy yo muerto. Vean, 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 ¡ah, se ve genial eso! Esto fue una idea que tuve porque puedes hacer tu propio juego así tipo Flappy Bird. Porque hay un Flappy Bird Generator. Aquí se los pongo en la descripción. Para donde ustedes pueden hacer su propio Flappy Bird con su imagen. Ponen, por ejemplo, la foto de un amigo, de su papá, de su mamá, de su hermana o no sé. Y pueden igual reemplazar las fotos de las tuberías. En este caso yo no le puse otra foto. ¡No! Yo no le puse otra foto a las tuberías. ¡Qué pendejo! Pero se puede hacer eso y queda muy pro si lo saben hacer. En este caso a mí pues se ve bien mi cara porque es una marca de agua. Entonces se puede ver a través de los lentes y eso está como que cool, ¿no? Y queda bien. Queda bien el... como si fuera un sprite real, pues. Y se ve cool eso. De que esté yo jugando con mi propia cara. En Flappy Bird. No sé por qué estoy haciendo esto. Digo, no tengo algo mejor que hacer. Qué triste es mi vida. Pero... no, no es cierto. No es tan triste. Pero sí es triste. el punto es que... sí, aquí estoy jugando conmigo mismo, lo cual suena feo una vez que lo dices así. Pero cuando podría, no sé, estar hablando con mi novia. Pero no, ¿saben? He estado reflexionando, no sé qué sea mejor, hacer estas estupideces o tener novia. Y como que llego a la conclusión de que si tengo novia, yo ya no sería el mismo. Me ha pasado, cambié mucho desde que terminé con mi novia Maciel, entonces es como que... bueno, X, no sé por qué me desvié del tema de esta forma. Voy a intentar si puedo pasar arriba de las tuberías. Se debe de poder. Ah, sí se puede. Entonces está más fácil, yo creí que a huevo tenía que pasar en medio. Bueno, más fácil, sí. Es que es un poquito más fácil pasar por en medio. Porque como que si te vas todo hasta arriba o todo hasta abajo, está medio cabrón. Pero aparte va más rápido este juego. O sea, el Flappy Bird no va tan rápido. Ni siquiera aunque pases 500 tuberías se va así de rápido. Mi récord en el Flappy Bird, porque lo jugué después de grabar mi video esa misma noche, en Windows Phone literalmente copiaron la aplicación tal cual era la original y la pusieron con el mismo nombre, Flappy Bird. Y lo descargué y me lo puse a jugar y mi récord ahí es de 25 hasta ahora. O 24, una mamada así. Y sí está muy perro. Bueno, una vez que le agarras la onda, ya está fácil. Pero vean, yo no le agarro la onda ni a este. Vean. O sea, al principio me salió bien pro porque llegué a 20 algo. 19. Ni siquiera llegué a los 20. Pero, o sea, fue muy pro eso. Bueno, si quieren hacer su propio Flappy Bird, se los dejo en la descripción. Ya no creo que quieran seguir viendo esta gameplay porque yo no me enojo cuando pierdo. A veces, pero no siempre. Entonces, como que no tiene mucho chiste si hago un gameplay yo jugando Heilomsi Birth. Que de hecho estaba pensando en ponerle Flappy Heilomsi. Eso sonaría como 500 veces más cagado. Pero no se me ocurrió al instante y ya terminó llamándose Heilomsi Birth. Si ustedes quieren jugar Heilomsi Birth, también se los voy a dejar en la descripción. Es el primer link que encuentran. Y abajo de ese es crea tu propio juego de Flappy Bird. Entonces, pues, está fácil. Nada más cambian la imagen. Pueden poner su cara. Pueden poner un pene. Pueden poner la cara de alguien que les guste. O la cara de alguien que odien. Para matarlo constantemente. Y ya. ¡Verga, marico!
Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño, corto video y sensualón y sin sentido video. Cualquier cosa, ya saben, Facebook, Twitter, míos en la descripción. Recuerden checar mi música original para orgasmearse todos los días. Y descárguenla a su celular para orgasmearse en el autobús. Es gratis todas las canciones, así que vayan a hacer eso. Pronto ya voy a sacar una nueva. Sí, hay pedos que para sacar canciones que luego no quiero hablar de eso. Vamos a terminar esto ya. Ya me harté. no me he hartado ni me he aburrido, pero pues como que ustedes se van a aburrir si siguen viéndome jugar esta mamada. Ustedes pueden jugarlo. Porque sea, ¿cuál es el chiste? Honestamente, ¿cuál es el chiste de ver jugar a alguien si no es tan bueno en un juego? ¿Y cuál es el chiste de verlo jugar si no te va a dar una reacción chistosa, como en mi caso? O sea, X, si muero o no muero. Entonces, por eso, vamos a terminar el video aquí. Ya me estoy extendiendo un chingo, ni ese stream esta madre para estarme extendiendo. Pero bueno, eso fue todo, chicos. Espero que les haya gustado el video. Soy Hilum, sí. Hasta la próxima.